Cada vez son más las personas que logran vencer la enfermedad del COVID-19 y luego de un proceso de atención médica regresan a sus hogares para unirse con sus familias. Pese a que en los últimos reportes dados por SINAGER el número de contagios refleja un descenso, las salas del hospital escuela permanecen llenas de pacientes. Notificarles agradablemente, tenemos 15 altas que se han dado el fin de semana. Seguimos manteniendo una ocupación alta en el hospital, más de 100 personas distribuidas pues, en las diferentes salas COVID que se han habilitado para ello. Sin embargo, en el Hospital San Felipe la ocupación en las salas COVID para este día es mínima, con una disponibilidad de más de 60 cupos. Así lo detalla el doctor Carlos Ochoa, director docente. En el área de COVID tenemos una ocupación general de 37 pacientes, tenemos 65 cupos disponibles para pacientes no graves y hasta el momento pues ya llevamos 72 horas sin fallecidos. En el informe que brinda Lourdes Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el número de pacientes asociados al nuevo coronavirus superan los 160. Cabe recalcar que el área hospitalaria tenemos 162 pacientes hospitalizados por sospecha de COVID-19 y en el área no COVID, o sea de enfermedades no asociadas a COVID, tenemos 118 pacientes. Ante la reapertura económica, el movimiento de personas será mayor. Es oportuno recordar que se deben implementar las medidas de precaución y de bioseguridad para evitar un masivo contagio. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Lilian Flores.